Bienvenidos, bienvenidos a Golf de Luz y a su restaurante, porque hemos estado jugando y ahora les voy a presentar con quién. Estamos en Tomando el Aperitivo con en Golf de Luz. Y con es un matrimonio que ahora ellos se van a presentar, Jimena y Paco. Paco Ramírez y Jimena. Velao. Velao, es que se me había olvidado el apellido, Velao. Que no es normal, ¿eh? No, no es normal. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por jugar conmigo. Y vamos a hablar de fútbol, ¿no? Sí, sí, mucho fútbol. De fútbol. Sí, mucho de fútbol. Pelotita, mucha pelotita. Esta familia, este matrimonio, son el alma mater y los organizadores de un torneo que a mí me encanta, que es Ganaderos versus Toreros. Y gracias a ellos, ustedes han podido ver el programa de Pepín Liria, que tanto les está gustando y tanto les ha gustado, porque Paco me presentó a Pepín Liria, lo cual te agradezco mucho. Y más que en público, ya lo has visto que te lo voy a decir 500 veces. Y más que te voy a presentar, claro. Claro, sí, ¿eh? Y más que vamos a llevar, porque a mí, yo soy taurino, señores, ya lo saben. Somos taurinos. Sí. Somos muy taurinos. A ver, cuando tienes de compañero de colegio a alguien que triunfa en la Plaza de las Ventas, que se llama Fernando Lozano Perea, y le tienes que aguantar, no, él a mí, durante 12 años, pues entonces, el roce hace el cariño, es inevitable. Es un gran matador de toros y es un gran coach de toreros. Y eso, es muy pesado con eso, además, y es muy buena gente. Y hay otro que es buenísima, buenísima persona y que sabe de toros más que Fernando, que se llama José Luis Martínez La Cuesta, que a lo mejor lo habéis coincidido en algún sitio y es el potus es la leche, ¿no? Pero vamos, yo pienso que el maestro Lozano tiene una sapiencia bastante amplia, ¿eh? Le cabe mucho en la cabeza, ¿eh? Me decía su padre que se iba derecho y se iba a un tentadero y le tenían escondido, ¿no? Tú fíjate las que liaba, ¿eh? Sí, no, entonces estás absolutamente instruido, ¿no? Sí, no, es muy buena persona. Sí, mira, ponlo aquí que se vea, que se vea, por Dios. Nos llega el aperitivo. Y muchas gracias. Gracias. Como verán, en el restaurante de Golf de Luz
se disfruta muchísimo. Qué pintada. Los garbanzos parecen pelotitas de golf, ¿eh? No, están preparados, claro, están preparados, armados. Están en el hoyo. Pues sí, la verdad es que bueno, la familia Lozano completa es, vamos, es una familia. Yo tengo mucho aprecio al hermano mayor Rafa, que es una persona encantadora. Jefe, uff. No voy a decir cuánto tiempo que no le veo y tengo ganas de verle además. Pues no tienes más que quedar con él porque ya está en la cancha siempre. O sea, que buen siempre, tío. La gente del Toro Gran está siempre dispuesta a todo este tipo de promociones, ¿no? Que ahora nos toca. Oye, contadme qué os lleva a vosotros en la vida a crear un portal taurino, eso es por afición, bueno, no, a meteros en el golf. Lo está creado ya, lo creó Juan Pedro Domecq, pertenece a Carlos Ruiz Ayuso, yo llevo la parte comercial, por decirlo de alguna forma, pues llevo todo lo que es la publicidad, ¿no? Y toma, Paco. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo salgo de la revista 6 Toro 6 y en el año 99, en el año 99 se empieza a hacer un estudio y se empieza a formar el primer portal taurino que hubo, que era Infotauro, pero no llegó a buen puerto, se quedó en pruebas y Juan Pedro Domecq creó el Mundo Toro. Mundo Toro que ahora mismo es el referente de la información taurina. Tú me decías que tenías 90.000 visitas al día. 96.000 visitas diarias. Son usuarios. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Si nosotros fuéramos golf o fuéramos fútbol, tal, en publicidad sería la leche. Pero bueno, anímense, señores, anímense. No, pero va. Extendamos las cifras. O sea, redondeando son 100.000. Añádele un cero, es 1.000.000. Ponle un 3. Son 3 millones al mes. Más o menos. Multiplica por 12, estamos hablando 36 millones de usuarios únicos al año. Prácticamente es eso. Para que luego digan que no hay afición al toro, ¿eh? Desmensurada. Lo que pasa es que como lo han querido hacer mal visto, pero realmente no lo es. Y lo has visto ahora mismo, ha venido un camarero simpaticísimo aquí, Iván. Buen tipo, que, sí. Que desconoce de toros, pero no te entra ya diciéndote soy antitaurino. De momento te dice soy colombiano. Orgulloso de su tía. No, uno de mis cuñados, cuando me pongo a hablar de toros. ¿De dónde? No, perdona, aquí esto no puedes hablar y tal. No, hombre, no, por Dios, ha venido. Martín, que te quiero mucho. Ha hablado del maestro Rincón y enseguida me ha dicho 10 toreros, que a lo mejor lo preguntamos en un colegio ahora mismo y no hay niño que te diga 10 toreros. Nos ha dicho el nombre de 10 matadores de toros en un momento. Sí. Saber de toros. Ahora estamos mal vistos. Estamos mal vistos, efectivamente. Te voy a girar esto. Socialmente. Sí, socialmente no somos políticamente correctos. Bueno, lo vamos a volver a hacer. Yo creo que sí, que esto es un péndulo y tendremos que volver a hacer. No es la primera vez que pasa esto. No, ha pasado varias veces. Lo que pasa es que nunca tan fuerte como ahora. O sea, el animalismo, es el animalismo mal entendido lo que nos está llevando a esto. Nunca con tanto adoctrinamiento. O sea, el adoctrinamiento ahora mismo en los colegios, en la televisión, en los medios de comunicación, es que no nos dan opción. Muchas gracias. Ustedes. Gracias. No nos dan opción a ni siquiera explicarnos. Ese simplemente es no, no. Yo voy a comer una croqueta, es que las calentitas están mejor. Yo no sé si comerme la croqueta. Yo voy a probar los garbanzos. Me sale un swing, como Dios manda, con las ¿qué? No te conocen. No te conocen. Madre mía. Es como el del pincho de tortilla, ¿sabes? Está que echa bombas. Espera un poco. Porque si no te quedas sin hablar ya. ¿Por qué yo lo dije? Porque me recuerdo a las de mi madre, ¿no? Están muy buenas. Aquí hacen unas croquetas. Además, no están compradas. Además, sino están hechas. Tiene una persona dedicada a ello. El chef de aquí es un encanto, jugador de golf. Y además cocina de maravilla. Hemos traído aquí a alguien que tiene el mismo nombre que yo. Mariano Andrés Puerta. Y es el hermano de José Andrés, el gran chef. Y él maneja 10 restaurantes en Dubái, una persona excelente. Está ahora en España, curiosamente, pero está por el norte y no hemos podido vernos. Y habló de lo bien hechas que están esas croquetas. O sea, fíjate. Las croquetas es uno de los platos más complicados, ¿eh? Me la voy a comer caliente.
Con cuidadito, ¿eh? Bueno, ¿eh? Yo te diré, no es por echarme flores, pero dicen que mis croquetas son fantásticas. Las croquetas siempre tienen que ser las mejores, si no, no tienen sentido. Nosotros, mi mujer, mi hija y yo, hacemos también unas croquetas estupendas, que últimamente no hacemos porque Mari dice, mi mujer, que engordamos demasiado. No es verdad, se puede engordar más todavía, esperen, sí, que sí. Todo puede ocurrir. Bueno, pero es que cuando uno le pone una fuente de croquetas recién hechas enfrente, es imposible parar. Oye, buenísimas, extraordinarias. Están extraordinarias. Nos ha marcado Mari ahora el tiempo. Me gustaría seguir hablando y seguir hablando de ese torneo que tenéis, además, de fechas, que lo tenéis ahora, de patrocinadores, porque yo creo que ahí hay muy buena gente que merece la pena ser contada y mencionada. Y de muchas más cosas. Pero antes, Golba de Luz. Hemos disfrutado hoy en el Golba de Luz de maravilla y nos ha encantado además. Un campazo. Y lloviendo. Van a ver imágenes de lluvia. Y hemos jugado hasta el final. Y con sol. Ha sido sol y sombra en algún momento, ¿verdad? Lo que hablábamos. Hemos pedido sol y nos lo han dado. Pero hemos crecido un par de centímetros hoy, ¿eh? Yo tengo unos pies que no me he cambiado todavía de zapatos. No se lo pueden imaginar. Es como estar en un charco. Y yo tengo que mencionar otro campo que merece la pena, además, visitar, que a mí me sorprendió este año, que yo no lo conocía, que es Río Cerezo, en Burgos. A 5 minutos de la Catedral de Burgos. Río Cerezo es... en la sede del 31º Campeonato de España de la PGA. Estuvimos grabando un programa que a ustedes les han gustado mucho, con más de 60.000 visitas que tuvimos, que ya es, que ya es. Y que sigue, porque siguen todavía viendo el programa y se lo agradezco. Y es un campo que tiene una oferta que merece la pena ser mencionada. De lunes a domingo, 25 euros. Está fenomenal. Estupendo. Un campo precioso, además, estupendo. En Burgos se come de maravilla. Exacto. Ahí, ahí. Pues si quieres comer, de martes a domingo, porque el lunes está cerrado el tema, Rosa les va a hacer una comida casera y por 35 euros, con la comida incluida, van a disfrutar de maravilla. 35 euros el campo y la comida. Exacto. Un lujo. Un lujo. Esa morcillita, ¿eh? Con morcilla. Yo adoro la morcilla de Burgos. Ah, no, pero tú quieres un lechazo de Burgos. Hombre. Bien encargado, bien hecho, disfrutar. Vamos, que quieres ir a comer y de paso ya jugamos, ¿no? Sí, hombre, es una excusa. Le echamos unos oídos siempre. 50 euros. 50 euros de martes a domingo y te pegas un 8 o 19, como nos vamos a pegar aquí en Golba de Luz, de los buenos. Pero no puedes ir, no puedes, por circunstancias, no puedes ir a comer. Tienes que jugar el sábado o el domingo a partir de las 2. 20 euros. Eso está. No hay nada mejor. Volvemos ahora mismo. Échenme un vistazo bueno y síganme los consejos, por favor. Cuídense, ya estamos de vuelta. Chao. Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf.
Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Esto tuvimos, les ha encantado también otro programa muchísimo, que ha sido el de Green City Golf, un organizador de torneos magnífico, que por cierto, tiene un torneo el 22 de diciembre. Ustedes que han visto ese programa y les ha gustado tanto, 22 de diciembre, Golf de Luz, 79 euros, dos coches en juego. Dos. En el hoyo 9 y en el hoyo 12. Uno para cada uno. Merece la pena que vayan pensando el tema, porque el día 22 es un día muy bueno, un sábado, van a poder jugar, van a poder disfrutar. Vengan a Valdeluz con Green City Golf. Y no solamente eso, semanas en Costa Ballena, en juego. 4 días en Mojácar. Todo esto a 15 centímetros del campo de golf, por supuesto. Telémetros, carros, por supuesto, un regalo tradicional y un premio tradicional. El tradicional jamón español, que el día 22 para Navidad les viene muy bien. ¡Hombre! Bien, muchas cosas, pero también tienen que ir pensando que vamos a tener un programa ya mismo de Guadalpín Manús, como el de Pepín Liria, pero les voy a reservar el personaje, que no se lo quiero decir todavía. Guadalpín Manús, el mejor, sin duda, hotel de 5 estrellas que hay en Marbella y que ustedes aprecian tanto, con 3 restaurantes, Jatame, La Brasserie y La Trattoria El Mare, donde Pepín Liria y mi hija Luna hicieron esa pizza que tanto les ha gustado. No se preocupen, vamos a hacer otra con el nuevo invitado, les va a gustar. Oye, aunque no tiene nada que ver con lo que estaba comentando, porque no he sido capaz de enlazarlo, comentarme una cosa. ¿Qué os lleva a vosotros no a hacer una pizza, sino a hacer nada más y nada menos que un torneo de golf tan gigantesco, tan importante y tan bueno? Bueno, como estábamos diciendo antes, que estábamos un poquito fuera de la moda el tema del toro, yo siempre he visto una fusión muy gorda, muy grande, entre el golf y los toros. Sí. Y la gente, como hemos podido oír hace un ratito de este buen hombre, parece que los toreros son galácticos, son gente extraña, ¿no? Hay otros que lo ven como si fueran asesinos, que no lo son. No. Y has visto que gente más normal no pueden ser, además de ser unos pedazos deportistas de élite. Entonces yo ya hacía años hice un símil entre el golf y los toros. O sea, un swing, un tipo de muletazo, sí, claro, un approach, otro tipo de muletazo. Es verdad, es verdad. A la hora de patear es exactamente igual que entrar a matar a un toro. Bueno, es igual, pero vamos, el símil sí, no, pero bueno. Es ese momento de super concentración, que tiene que ir la espada al sitio, pues la bola tiene que ir al sitio. En fin, tiene mucho en común. Y una de las formas que vimos nosotros de normalizar el ambiente de la gente del toro era un torneo de golf.
un torneo de golf, entonces ya existía uno de toreros periodistas, toreros artistas. Es cierto. Sí, nuestro amigo Miguel Ángel Barbero. Barbero, es que lo hace para la Fundación del 7-9 West, que además es una maravilla de familia. Y bueno, nosotros no queríamos repetirlo así, entonces dijimos, ¿cómo lo hacemos? Hay muchos ganaderos que juegan al golf, hay muchos toreros que juegan al golf, y hay mucha gente que desconoce a la gente del toro. Pues vamos a fusionarlo. Toreros contra ganaderos, eso es toreros vs ganaderos, y dijimos, bueno, ahora vamos a poner un fin benéfico, porque claro, aquí el que... Muy buena y gran idea. Yo podamos decir, oye, te vas a ganar 1.000 euros, te vas a hacer 500 euros. Pues no, no es así. Da muchísimo trabajo, hay que hacerlo muy bien, mucha conciencia, y lo hicimos el primer año en Sevilla, en el Club Pineda. Muy bonito. Tuvieron la delicadeza de, sí, de ceder sus instalaciones. Y por medio de Fernando Paria, que fue en su día alcalde de Sevilla, que es hermano mayor de la Cruz de Malta, ¿vale? Y bueno, pues lo dimos a los comedores de San Juan de Acre, que pertenecen a la Cruz de Malta. Claro, claro. Es la Orden de Malta. Bueno, pues lo dimos el primer año así y salió estupendo. Muy humilde lo dimos, ¿eh? Muy humilde, con un contentito, tal. Pero vimos el empujón que se le podía dar y que toreros que habían dejado los palos y que querían, estaban como locos por participar, y dijimos, al año siguiente Madrid, y nos fuimos a la herrería. Un campo precioso, la verdad. Y lo dimos en la herrería. La logística la monta gente. O sea, todo, que el picnic esté como Dios manda, que ella te podrá contar luego, que estén las mesas, estén hasta el mayor del mejor de los detalles de nuestros sponsors, y todo esto esté perfecto, todo en su sitio y todo lo demás. Fíjate que el hombre de más de 5 días soy yo, pues ella es la que realmente luego, Paco, si me dejas, se me olvida incluso muchas veces mencionarlo. Claro, claro. Pero no, eso es importante y no olvidas. Y lo trajimos a Madrid, estuvimos 2 años, pero ya lo dábamos para la Fundación Aladina el segundo año, o sea, el tercer año del torneo. Ya llevamos 6 con este que hagamos. Y bueno, ahora lo hicimos el año pasado en la hípica, lo haremos este año también en la hípica, que será su segundo año. Al año 7, pues buscaremos otro sitio para que ir cambiando, o sea, 2 años en cada campo. ¿Eh? ¿Siempre va a ser en Madrid o vais a salir de Madrid? Vamos a procurar que sea en Madrid. Y vamos a procurar que sea en Madrid por un problema, es una cuestión táctica por los toreros. ¿Vale? Ellos llegan de América. Y empieza la Feria de Olivenza. Es verdad que me lo comentabas, que lo tienes preparado exactamente en fecha, porque si es muy complicado hacerles coincidir a todos que no estén ocupados. Claro. Bueno, o sea, la labor de campo es... No te puedes imaginar, Jimmy, me acaba de los nervios diciendo, por el amor de Dios, ¿por qué no hemos dicho fontaneros contra carpinteros? Pues no, toreros contra ganaderos. Y además, full, o sea... Nosotros no hemos sacado todavía el de este año y está al 90%. Sí, ya está lleno, ¿no? O sea, está prácticamente lleno. Es que además hay que tener en cuenta que nosotros lo que intentamos es acercar a estos personajes, o sea, a los matadores de toros y a los ganaderos, a la gente. ¿Qué significa esto? Que dos personas de la calle, que jugadores de golf, van a jugar con un torero y con un ganadero. Con lo cual... el cupo es la mitad de lo que claro. Sería un torneo normal, porque la otra mitad está ocupada por el torero y por el ganadero. Entonces, en cuanto lo sacamos, o incluso antes de sacarlo, ya está casi completo. ¿Cuánta gente estáis entrando en los torneos, metiendo en los torneos? No me gusta pasar 80, de 90. 110. Por ahí. Sí. Pasar de ahí ya no. Y también en función de lo que nos diga en el campo. Bueno, cómo esté el estado del campo, y ahí contamos siempre con los directores de... Sí, son 50, 60 aficionados, sí, que están es muy ahí. Importante. Y luego, sobre todo, lo más importante que se ha olvidado, que lo hemos dicho, y al final yo tendré el problema. O sea, esto todo es ahora gracias al fomento cultural de la tauromaquia, ¿no? Hispanoamericana. Es quien nos está patrocinando. Nos patrocina. El patrocinador principal es FCTH. Es FCTH, Juan Pablo Corona, es un empresario mexicano, es ganadero, y yo diría que es un apoyo súper importante, es un hombre que apoya al toro de una forma brutal. O sea, culturalmente yo creo que hay muy poca gente,
y ojalá en España tuviéramos gente que nos apoyara, De esa manera. Como sí, porque en España no recibimos casi apoyo por parte de empresas, ni de comercializadoras, ni nada. Tú aquí cuando pides dinero para un torneo, ya has visto que está muy bien. Yo he visto a la Infanta Elena en el séptimo torneo, ¿no? Y le dimos el segundo premio Víctor Barrio. Víctor Barrio ha sido jugador nuestro, en paz descanse el hombre, matador de toros, que sabes que ha perdido la vida en Teruel hace 2 años. Y bueno, pues hemos instaurado, yo le hice un... Vamos, yo le hicimos, porque si no está Jimena, no lo hacemos. Y hicimos un memorial y lo hicimos en la Faisanera de... Es un campo precioso. Cayó agua, no te puedes imaginar. Tremendo. Los presidentes de las federaciones, invitados, todos los toreros, aficionados, ¿no?, que venían de toda España, pero vienen gente de Bilbao, de Sevilla. No te puedes imaginar cómo era el asunto. Y se puso pues como el día. Peor todavía, llovía, aquello a mares. Y le entregamos el primer trofeo a Víctor Barrio. Qué buena idea. Es un trofeo que entregamos siempre a una persona ajena al toro directo, que tenga, apoya al toro, que tenga una honorabilidad espectacular y que tenga una vocación, o sea, y un apoyo hacia el toro desmensurable. Si no, no. O sea, que a través de valores. Claro, que a través los de su imagen, claro, los del torero. Entonces, gente que tenga un que sea pública y que no le importe poner en juego su imagen, sino todo lo contrario, para apoyar el toro. Y el primer año se lo dimos a la familia. Muy buena y gran idea. El segundo año se lo dimos a la Infanta Elena, porque se lo dimos a al Rey Emérito. Pero consultándolo con los toreros, con el 11, todos ellos, pues pensamos que una persona más contemporánea a nosotros pues sería Luidor. Y además ella no tiene pelos en la lengua para decir soy taurina, va a una boda y se viste con colores taurinos, a sus hijos les ha inculcado y les ha dejado libremente. Yo no sé si te da la cuenta, pero te hemos puesto guarda y oro, ¿eh? Pues siempre. Y sí, porque yo decía al principio, es amarillo, pero me decía, no, me habéis engañado, es igual. y entonces, pues, fue la Infanta Elena, y el año pasado se lo dimos a Juan Pablo Corona. Se lo dimos a Juan Pablo Corona porque yo dije, mira, ¿qué más importante para nosotros, qué más importante para 100 y pico personas que estamos aquí, el poder llegar a tener este apoyo de la FCTH, el Fomento Cultural de la Comunidad? Es quien está ayudando a sacar todo adelante. Es el que nos ayuda a sacar todo adelante. Luego tengo el apoyo de Mundo Toro, por supuesto. Claro. Y nos colabora con nosotros el Hotel Wellington. Un tradicional de toros, además, ¿eh? Sí. Bueno, todo el mundo se suele vestir allí. Entonces me cede las habitaciones para que los toreros puedan hospedarse ese día allí. Me pone un transfer. Muy bien. En fin, no, un lujazo, la verdad. Sí. Luego tenemos a Toro Shopping, que también es una tienda de toro, de productos del toro, que nos apoya pues con productos suyos. Todo eso, estupendo. Luego la chocolatería San Ginés también nos apoya. Otra tradicional. Claro. Que tienen toros de La Plata, tienen una ganadería que es extraordinaria. Son ganaderos y juegan los dos, tanto Sergio como Pedro Luis. Y luego tenemos, no nos podemos olvidar, de Única. Única. Yo no lo conozco. Única es una inmobiliaria. Una inmobiliaria de lujo que está en el barrio de Salamanca. Y bueno, sus propietarios son dos mega aficionados al golf, pero uno de ellos es un pirado con el toro. Y entonces nos apoya al máximo. Javier es un tío extraordinario. Y César también es igual. Son dos personajes muy, muy, muy importantes. Y todo lo lleváis hacia la Fundación Alina, ¿no? Todo va, el año pasado iba todo a la Fundación Alina. Este año no puedo decirlo todavía. Vale. Pero sí, sigue siendo benéfico, por supuesto. Y bueno, hay una... Es que no sé si es fundación o qué, ¿no? Se dedican a ayudar a gente con muchos problemas y a niños con problemas. Y bueno, merece la pena ayudar. Vamos a hacerlo durante un par de años y luego pues giraremos a por más. O sea, son muchos toreros, muchas ideas, todo el mundo tiene compromisos, todo el mundo quiere... Claro, es bueno además. A mí me encantaría, de verdad, porque me han hablado muchas veces de poner una fila cero. No. Esto es el esfuerzo del aficionado al golf y al toro.
y es la presencia de nuestros toreros, ¿no? Que son divinos todos. Cuando tú dices algo benéfico y no se cobra, o sea, hay gente que tiene un caché de 3.000 euros. Sí, sí, para asistir a un evento. O sea, y luego juegan también varios periodistas de golf, y, en fin, es divertido. Tenemos jugadores de fútbol, el año pasado estuvo Figo, Schuster. Primer nivel y además grandes jugadores. Nuestro amigo Bernie, que va a todos. No se pierde. Bernardo es tremendo. Además es un encanto porque siempre con los niños. Recuerdo el primer año que jugó con nosotros en la herrería. Estábamos en un comedor cerrado y fuera había un matrimonio con sus hijos. Y entonces me dijeron: ay, es que mi hijo es súper atractivo, le encanta Bernardo, podría tener. Entonces yo entré en el comedor y le dije: Bernardo, sin ningún compromiso, hay un niño que quiere. Ni te preocupes, se levantó de la, en mitad de la comida, por salió. La forma de lo contrario que tiene, la realidad es otra. La realidad, ¿no? Es que salió, le firmó el autógrafo, se hizo fotos con él, no sé qué. O sea, en medio de una comida, de una se, una levantó comida se levantó a propósito de ellos. Y la infanta Elena tuvo el detallazo de decirme: me empecé hablando de Francisco y de usted. Cuando entró por la puerta. Bueno, y es cuando, la educación que tenemos y todos. Cuando ya se sentó en la mesa, ya cuando se dirigía a mí, ya me llamaba Paquito. Sí. Oye, Paquito, ¿me puedes presentar? Y le presenté a todos los toreros. O sea, se quiso conocer a todos los toreros. No se quería ir del torneo, sí, de la comida. Lógico. Luego por protocolo, oye, que no le pongáis jodidas porque luego tiene una recepción en no sé dónde y tal. Y luego los premios ABC, que coinciden en el premio. Sí, claro. Ahí todo el mundo ha ido ya a rebufo del torneo a organizar sus cosas para que no les falten los toreros. Saben que están allí y entonces ya se sí, piden aprovechan. Que y presentación en muchas partes en Madrid, tiene que ser la víspera. El día siguiente, ese mismo día por la noche, premios ABC, en fin, es así. Bueno, pero Maite. Esa es la vida, ¿no? Pero bueno, es, hombre, por Dios, que no sabe. Todo lo que... Oye, vamos a seguir hablando de eso y de muchas cosas más, pero vamos a hacer una pequeña paradita, ¿vale? Recuerden una cosa, hay una ciudad europea del deporte. ¿Sabéis que hay una ciudad europea del deporte? No me digáis que no sabéis que hay una ciudad europea del deporte. Cuéntanoslo. Muy cerca de aquí, os estoy dando una pista. Capital de provincia, aquí cerquita, a 10 kilómetros. ¿Cuál puede ser? No puede ser. Bueno. Casi, Guadalajara. Guadalajara. 121 eventos, 120 eventos deportivos de altísimo nivel, internacionales, nacionales. Merece la pena. Nos queda ahí dos meses, pero sigue habiendo muy buenos eventos. No se los pierdan. Y por supuesto no se pierdan el Dublin House. Llevamos 60 programas hechos en el Dublin House, donde al lado del ayuntamiento, en la Plaza Mayor, uno de los mejores sitios que hay, sin duda, en Guadalajara. Cuídense y échenme un vistazo, como lo vamos a hacer nosotros, a los consejos. Les va a merecer la pena. ¡Chao! Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número.
Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos Radio. De vuelta, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias porque cada vez son más y se lo agradezco una barbaridad. Por cierto, una cosa que les tenía que comentar, Centro 21, si ustedes buscan una propiedad, estáis buscando un campo de golf para comprar, me habéis dicho, ¿no? Sí, hombre, dos. Bueno, o dos si son pequeños. Dos si son pequeños, dos. Como los coches del Tornado aquí. También, eso tenemos que hablar más sobre ello luego. Centro 21 se lo puede encontrar en cualquier parte del mundo. Si usted lo busca específicamente en Madrid, en Marbella, en Barcelona, Centro 21 Antilla con dos sedes, se lo van a encontrar. Y en Las Palmas, Centro 21 Dunas. Oye, en Las Palmas no me importaría una casita. No, no, a mí me encantaría no tener una, tres o cuatro. Pero bueno, no me lo puedo permitir, todo depende de que los patrocinadores sigan estando con nosotros y ya lo hablaremos. Y que por cierto, quiero hacer un programa en Las Palmas, pero esto es algo en secreto. Pero lo vamos a conseguir. No lo digo ahora. Contarme más cosas que acerca del torneo, acerca de vuestra vida. Yo estoy acaparando, ella hace un montón de cosas, monta unos diseños espectaculares. Es la que elige cómo tiene. Pero antes vamos a brindar por ese torneo y por el mundo de la tauromaquia que merece ser tenido siempre en cuenta, siempre. Aunque algunos no nos quieran por ello. Sobre todo después que somos buena gente. Sobre todo es como ser del Madrid. Quiero decir, hay gente que no te traga. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se lo van a perder ellos. Sí. Porque me hace mucha gracia aquí. Es que soy antitaurino. ¿A alguien gusta los toros? No. ¿No ha visto usted un toro ahora en su vida? No. ¿Conoce usted algún torero? No. Pero soy antitaurino. Queda bonito, últimamente claro. Queda bonito. Sí, es lo correcto. Exacto, políticamente correcto. Es lo correcto de decir que, entre otras muchas cosas, pero ahora mismo es correcto decir que soy antitaurino. Somos arma arrojadiza en la política. Sí. Un perro flauta no puede ser taurino. Menos mal, ¿eh? Sí, pero es una situación sin sentido, el cambio que ha habido tan brusco, tan brutal. Pero yo creo que ha sido porque nos asocian, o sea, asocian el mundo del toro con determinado partido político o con determinada ideología o con en el toro cabe todo el mundo. Pero creo que la manera más inteligente son los sevillanos. Tú llegas a Sevilla y es todo toro, 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 y hay toros por todos lados y aquí no hay ningún problema. Llegas a Valencia y te dicen prohibido poner. Pero oiga, que aparte que es que esto es un espectáculo cultural legal. ¿Lo va a prohibir usted poner? La manera de manejar toda esa información. Estuvimos en Sevilla hace nada y había en unos grandes almacenes de telecomunicación, bueno, unos grandes almacenes, toda su fachada eran fotos de toreros y de bailadoras. Toda, una fachada, o sea, una de las avenidas principales de Sevilla. Y tú no puedes poner un cartel taurino, ni puedes sin ponerlo en Madrid, por ejemplo. Esto no tiene sentido. En Valencia. Está muy manejado, muy manejado. National Geographic. Veía un reportaje, que no voy a decir sobre qué, que hablaba, daban una pequeña acotación, no exactamente de toros, sino de otra cosa, y hablaba. La última vestigio colonial que le queda a España, Canarias. Digo, pero esta gente, ¿de dónde se ha cogido la información? Hacen lo mismo con los toros, lo manejan, pero internacionalmente, como tienen tanta repercusión. Sin saber, un colombiano me acaba de decir, es que en mi país están prohibidos. No, señor. Que no, que no. Que derogar esa ley, que la han derogado los colombianos, que es el 1% de su país, el PIB es casi el 1%, en España es el 1.8%. Que sí. Estamos hablando de dinero, lo que pasa es que nos manejan al antojo de cada político. Arma roja,
O sea, esto es como dice el hombre este de Vox, ¿no? O sea, ¿te gustan los toros? Facha. Sí, sí, es así. ¿Que te gusta tu bandera española? Facha. ¿Que vas a ir los domingos a misa? Facha. Pues oiga, no puedes tener determinadas situaciones, conocimientos. A ver, siempre decimos nosotros, la primera democracia en España fueron los toros. En los toros, pregúntame eso, ¿por qué? Sí, porque en los toros no se da una oreja a un torero si no hay más de la mitad de los pañuelos, claro, del público. Claro, es verdad. Ondeando, quiere decirse eso. Bueno, de hecho hay gente que está pensando en crear una app para que la gente pueda votar a través del móvil en las plazas. Qué del buena idea, Porque es lo mismo, o sea, es una persona, un pañuelo, un voto. Yo estoy votando para que a este señor se le dé una oreja. Si el presidente considera que no hay más de la mitad de los aficionados que están pidiendo esa oreja, no la da. Pero la app es exacta, ahí vas a ver exactamente lo que hay. Vamos, está creada. Lo que pasa es que todavía estamos en fase de que el toro se tiene que ir amoldando, porque también es cierto, Pero va a ir... nos tenemos que ir amoldando a modernizarnos un poco. Modernizarnos, o sea, pero va a haber bar o algo, ¿cómo va a ser? Ahí tenemos unos bares estupendos, o sea, no te tomas, o sea, ¿sabes el ambiente? Unas cervecitas fresquitas en verano. En San Isidro tenemos hasta mini concierto. O sea, pero repeticiones de la jugada también. Hombre, en las ventas tú te vas al bar a poner una cerveza y tienes televisión que te están televisando la corrida. Tienes como en el veo, tienes tu sala VIP. Y no te prohíben las cervezas, no como el fútbol. No. Ni te las dan abiertas y te quitan la tapa de las botellas de agua, ¿no? Si somos, yo creo que somos de lo más, no, ya no te digo lo más tranquilo, lo más, no somos agresivos ninguno. No. En cambio los antitaurinos, a mí me han llegado a pinchar con un tenedor en Barcelona. Madre mía. A mí me han pegado en el fútbol, a mí no me gusta el fútbol. Yo he ido a un campo en Madrid y porque le defendí a una señorita que llevaba una camiseta del Real Madrid, claro, en otro campo, acababa de ganar el Madrid y llega un tío y la escupía. Y le dije, oye, si quieres comer, házmelo a mí, que soy un hombre. Es que no me lo hizo uno, es que me lo hicieron 10. Qué barbaridad. Y la patada así, pública. Le dije, esto qué. Pero demostrando poca valentía, porque te fueron 10, no se fue uno. No, y por la espalda. Claro, claro. Y tuvo que venir una policía, no un policía, sino una policía nacional, y en cuanto a ese fondo, y corrieron todos como ratas. Pero que es así, yo no he visto a la gente del toro de una forma agresiva. No. Llegar a un antitaurino, cortar la cabeza, que es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, porque tenemos principios y educación. Y sobre todo, lo más fundamental, respeto. Respeto a lo que importante, tú opinas. ¿Verdad? Qué importante es eso. Respeto a lo que tú opinas. Nosotros respetamos que a ti no te guste, o sea, pero tú no respetas que a nosotros nos guste. Y nosotros te escuchamos. Si tú nos tienes que decir algo, pero tú a nosotros no nos escuchas. Entonces, por lo menos, respeto. Eso que está tan de moda. Hay que respetarlo todo y a todo el mundo. Y de los dos hijos que tenemos, yo no les he obligado a los toros en la vida. Hemos estado ahora en un festival en Sevilla y, hombre, a mí me llena de orgullo, ¿no? El que mi hijo Manuel me diga, quiero ir a los toros. Pero lo ha dicho él. Yo no le llevo. ¿Qué tiene? ¿16? No, Manuel tiene ahora, va a cumplir 13. 13. Y tiene un abuelo que es matador de toros. ¿Con más motivo entonces? Con 10 puertas grandes de Madrid. ¿Tu padre? No, el suyo. ¿El tuyo? Sí, claro. Entonces, dices tú, yo lo podía inculcar. Vamos a ver, yo le doy su educación. Y ellos pero yo no lo adoctrino. Nosotros decimos, nos vamos a los toros. ¿Queréis venir? ¿Qué es? Pues vamos a tal sitio, vamos a tal otro. Y ellos deciden, quiero ir, no quiero ir. Su abuelo. Le ha brindado toro Joselito Adame. Le ha brindado un toro Víctor Barrio. Le ha brindado un toro el Adame pequeñito, Alejandro Adame. En su debut con picadores, justo antes del debut con picadores, que Manuel dijo que quería. Y el otro cuando lo vio, qué alegría que venga Manuel a verme, ¿no? Y un novillo. Y el otro también me decía, papá, yo es que no quiero estar tan cerca. Digo, ah, me ha salido cobardón. No. Es el olor, pues hay cada uno. Claro, claro, es que efectivamente es distinto. Y resulta que por eso, pues oye, en Sevilla, lo llevaba en un palco de FCTH, precisamente, pues está para todas esas cosas. Y el muchacho y ha disfrutado como un enano. Ha visto a Roca Rey y ha dicho, este es el torerazo. Yo quiero ser como Roca Rey, porque es un Superman. ¿Vale? Es un Superman, ahora mismo es Superman.
pero lo ha visto él, no lo hemos obligado ni Jimena ni yo. Y la niña, pues, me fascina. La niña es al contrario, la niña si no la llevas al callejón no quiere ir. Sí, cuanto más cerca mejor. Es así, y coge ripia de todo, ¿eh? Y todo, todo, además, sin que tú le hayas explicado nada, ella... Pues es que la escritura su abuelo, obviamente, y hoy hablar en casa. Claro, claro. Y leyendo Mundo Toro, que lo lee, ¿vale? Porque no todos los niños lo leen. Y dices, bueno, pues si se está acercando, ella sola, nadie la acerca. Pero ella ya lleva su propia opinión y su propia crítica. Genial. Eso es importantísimo. Eso, hombre, eso es del fútbol, yo creo que no pasa. No, no pasa. Yo creo que... Oye, vamos, como nos hemos extendido antes, vamos a cortar aquí, si os parece, y vamos. Sí. Luego me contáis un poco por dónde vais con el torneo, con Mundo Toro, con todo, ¿vale? Uh-huh. Y pues yo... ¿Has contado un montón de cosas? No, pues te queda todavía una parte, con lo cual sigues contando, que tienes mucho que hablar. Sí. Y a ser posible, guárdate, porque vas a venir otra vez, o vais a venir otra vez si os apetece. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias... Y entre 14 y 16 bolas, como no andes con cuidado. Yo ya lo he superado, ¿eh? Pero lo conocéis. Lo conocéis. 14 hoyos con agua. La bestia. Merece la pena que lo visiten. Igual que merece la pena que visiten un portal de golf, una revista de golf colombiana. Soy Golfista, una revista extraordinaria, dirigida y editada por mi amigo Rodrigo, que es un encanto, Rodrigo Camargo. Vayan a soygolfista.com.co, acuérdense del CO, que es que Colombia va así. Entren en el portal, regístrense, 40.000 lectores junto con usted, la van a ver y les va a encantar. Hay un problema en esa revista, tiene un artículo mío. Bueno, pueden obviarlo, no hay ningún problema, el resto de artículos son buenos. Nos lo pensamos. Hay días que me sale bien, bueno, meses que me sale bien, hay otros que no, pero... Lean los otros que siempre son buenos. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, pero échenme un vistazo a los consejos, por favor. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Se nos está acabando. Una lástima, ¿eh? Una lástima, pero bueno, esta señora y este señor volverán. Espéranos un poco que nos queda solo una parte, es que tenemos mucho rollo. Nos vienen a dar de comer, pero vamos a comer, pero en 6 minutos. Es que se han acabado las pelotitas. Y entonces tenemos ya hambre. Mi negocio web, si ustedes quieren unas redes profesionales, bien hechas, una página web que merezca la pena, un... Vender. Hoy en día el social selling a través de redes sociales es imprescindible. Mi negocio web, no se les olvide, es imprescindible que confíen en mi negocio web. Y si quieren regalarle, Paco, si quieres regalarle algo a tu mujer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llegas tarde, pero ha dicho un pajarito
pequeñito hace... Nada de tiempo. Yo ya lo tengo encargado, no voy a decir quién es, porque entonces ya... No, ya no hay sorpresa. Ahora de cada Navidad es... Que lo vamos a decir. Le voy a comprar unos abalorios que hace tu hija. Exacto, en Altu Chicas, con diseño propio de mi hija, Lunita, con ayuda de su madre, que para eso está, ¿eh? altuchicas.com. Merece la pena que se acerquen, lo vean y van a encontrar para las Navidades, de cara al cumpleaños, de cara a lo que quieran, de todo. Y hay una nueva sección de horóscopo que les va a merecer la pena. Horóscopo no, contarme el futuro, que tiene que ver con el horóscopo, que lleváis para el torneo, para Mundo Toro, para vuestra vida personal. El futuro esperamos poder seguir dando el torneo. Siempre que sigamos teniendo el apoyo de nuestros patrocinadores, sobre todo FCTH. Queremos que cada vez se acerquen a nosotros más jugadores para poder dar a conocer lo que hablábamos al principio, que los matadores de toros y los ganaderos son gente súper afable y normal. Normal, efectivamente. Entonces, bueno, y sobre todo poder contribuir pues a esa obra benéfica que cada año cambia o cada dos años cambia y recaudar dinero para ello, porque esto no es un tema en el que nosotros queramos lucrarnos ni ganar ni nada. Y además os lleváis unos quebraderos de cabeza. Sí, terribles. Bueno, empezando porque mi casa cuando se acerca el torneo es como un bazar en el que no hay más que cajas, bolsas de golf, polos, de todo, y vas así entre cajas y cajas y todo el mundo. En esa temporada no viene nadie a casa. Se cierra el tema social. Todos nos ponemos ahí a ayudar, a poner tallas, a poner pegatinas, a poner y entonces pues bueno, eso lo hacemos con mucho cariño. Y entonces siempre pues intentando agradar a todos nuestros participantes y a los toreros y a los ganaderos para que quieran volver. Y para que este torneo pues se instaure, que yo creo que ya está casi instaurado. Pero ya lleváis 8 ediciones, ¿no? No. Esta es la sexta. Y bueno, que la gente vaya conociéndolo y vaya apoyando. Yo creo que cada vez más es cierto que no... O sea... no todo el mundo está a favor del golf. También os habéis metido un cristo con esto, ¿eh? No todo el mundo está a favor de los toros. Ya doble, dos, follón. Dos de... dos handicaps. Llevo sin dormir desde las 2 de la madrugada de hoy. No. ¿Por qué? Lo he contado porque me dio por engancharme... como ahora te enganchas en el iPad a todo. A verme el último pleno del Ayuntamiento de Majadahonda. ¿Dónde vives? Donde vivo, nuestro pueblo. Y mi campito donde yo juego humildemente, que está pegado a mi casa, son las rejas, y está pegado a Guadilla del Monte. Entonces, los amigos de los caminos rurales y su pinche madre, resulta que ahora quieren retranquear la valla del campo y quitarle 10 metros al campo de golf que le pertenecen a Guadilla del Monte, que en su día negociaron los políticos. ¿Pero y ahora oye? Quieren que de se todos. Lo devuelvan. De todos. De todo el... Es que va todo el pablo, yo todo, todo pegado. Si no, conozco muy bien las rejas. Pues va todo un camino que el por ahí suele... El hoyo 8 del corto, el hoyo 9 del corto, el hoyo 1 y el hoyo... Es que la reja ya de por sí, como 4. Le quitas 10 metros ya, ya es un lío, ¿eh? Claro. Sí. ¿Qué vas a quitar? Pero ¿de qué biodiversidad me están hablando? Si en las rejas tenemos hasta zorritos. No hay un árbol con todo el tipo de loros y cacatúas posibles habidas y por haber. Bueno, hemos descubierto que en Portugal las venden a 20 euros. Creo que las vamos a cazar y llevarnos para allá. Tenemos tanto, tanto, tanto que hay de todo, que hay hasta todos los días 70 viejitos que juegan. Que tú les quitas eso y están muertos. Y solo me ha pasado en Uruguay, que fue la primera vez que lo vi jugando al golf en un campo en Punta del Este, que de pronto en el invierno uruguayo se me levantó una bandada de loros. Y en las rejas también. O sea, estar jugando se levanta una bandada de loros. Hay que evitar bola, pero para los loros. Pero mira, tenemos cuatro tipos de árboles. Tenemos el árbol de arrea, que es el pato común, ¿vale? Tenemos el tarro canelo, que es ese de color canelita con los ojos amarillos. Y luego hay otro que es el ganso del nido, que también hay otra pareja, o sea, son dos parejas de cala. Y luego tenemos las pollas de agua, que son muy comunes en esa zona. O sea, fíjate si vamos,
para que te venga a decir el tío del camino que va a retranquear la valla. ¿No? Madre mía. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, cuando el diablo espanta moscas. Moscas no, pero vamos a espantar el tema aquí porque son las 4 menos 5, tenemos que pedir para poder comer, ¿eh? Sí. Es importante hambre, el tema. Hambre. Así que, Jimena, gracias por venir, espero contar contigo antes del torneo una o dos veces más. Paco, ha sido un placer y gracias. Hemos hablado muchas veces, no nos conocíamos personalmente, ninguno de los tres, ni con mi familia, y ha sido una satisfacción poderos conocer. Chema, muchas gracias, ¿eh? Que no se me olvida. Y saludo a tu mujer de nuestra parte. Y gracias. Esto así, efectivamente. Paco se va así. Y señoras, señores, cuídense. Volvemos estos señores cuando quieran. Y yo mañana. No les queda otra. Chao. Cuando llueve y cuando sale el sol. Ahora podemos hablar, perfecto. Sí, no, quiero decir. ¿Es así? Tres tigres comían trigo tigres, en un trigal. Sí, comían el trigo en un trigal. Nos dejaron sin tigres los de trigo. Y díselo también ahí, a esa distancia. Y ahí, a esta ahí. Distancia hablamos también para que se nos oiga. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.
Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.